creación de Dios. La voz de Dios es la voz final, siguiendo al Cordero por donde quiera que va. Siendo exactamente las 6 de la mañana con 12 minutos, me encuentro en este punto de la tierra, específicamente en la selva de Pucallpa, Perú, en Lima, siendo hoy día viernes 17 de agosto del 2018. Me he acercado un poquito a la naturaleza. Para ver en esencia la naturaleza mismo de Dios, cómo fue la creación de Dios. Y desde aquí vamos a sacar una pequeña evidencia desde este punto de la tierra. Me he alejado un poquito del campamento y voy a retornar conjuntamente sacando esta evidencia. Esta es la selva mismo de Pucallpa, Perú. Me he alejado un poquito, como digo, para sacar esta evidencia. Es aquí donde los hermanos cortaban este material, que más adelante vamos a ver cómo va quedando ya la construcción, las habitaciones. Vamos a avanzar un poquito hoy día con el cielito azul. No tiene mucha nube y creemos que este día va a ser muy bonito. Estoy avanzando por un pequeño caminito que ya está elaborado. Voy a salir y sé que ya los hermanos también ya están trabajando. Ahora nos dirigimos por aquí, por este lado. Sí, ya están trabajando los hermanos. Nos encontramos con un perrito. El perrito. Otro perrito. Ahí vemos a los hermanos que ya están trabajando, poniendo su esfuerzo, su sacrificio, que este trabajito que está realizando no es en vano, porque hacemos algo para la obra de Dios. Unas imágenes que vamos a apreciar son unos instrumentos o maquinaria para elaborar la madera. Y estas son las habitaciones que el día de ayer estuvo construyendo ya. Así va quedando. Hermanos, Dios le bendiga. Quiero, hermanos.
Hermano, Dios le bendiga. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermano Arcadio. Bienvenido, hermano. Una pequeña ilustración que estamos haciendo. Este es el trabajo que están concluyendo aquellos hermanos. Con esfuerzo y un poquito de sacrificio para la obra del Señor. Hermano Arcadio, que tenemos la presencia de usted, ¿podría hablarnos un poquito? ¿Cuál fue la razón, el motivo de nuestra presencia aquí? Bueno, el motivo es que estamos en ese tiempo, ¿no? Dios ya en sus últimos días moviéndonos, moviendo a su pueblo. Estamos después del mensaje del profeta Elías y nos estamos moviendo en la promesa para este día del profeta Eliseo. Y esta es la hora final donde él está rescatando a su pueblo. Amén. Y este es el motivo por el que estamos moviendo. Ya, hermano Arcadio, una cosita más. Salúdelo a los hermanos que están en camino y los que van a ver. Bueno, de mi parte, muchos saludos en el nombre de este Señor Jesucristo para todos los hermanos que están moviéndose aún para este lugar y para los hermanos que estarán pendientes de este evento en este lugar de la selva del Perú. Amén, hermano. ¿Usted, hermano Pablito, algunas palabritas? Siendo hoy día 17 de agosto del 2018 aquí en Pucallpa, Perú. Amén. Que Dios les bendiga a todos y también con la expectativa de, no importa, donde sea, puede ser condiciones muy cómodas, otras no tanto, pero lo importante es tener el gusto por la palabra, amén, ese deseo por la palabra, uh-huh, ese tesoro que sea grande en nuestro corazón, para que eso nos mueva, no solamente un juntar entre amigos, que lo somos, no solamente un juntar para hacer algo a lo mejor que nadie ha hecho, sino que porque eso sale espontáneo, sale adentro, porque hay un corazón que está gimiendo por palabra, así de por compañerismo, uh-huh, y por hacer que esa palabra de este tiempo, que es gloriosa, viva, uh-huh, en uno. Y ese uno contagia al otro, uh-huh, y ese otro al otro, al otro. Y eso va, no son grandes, sabemos que no son multitudes, es uh-huh, un grupo pequeño, pero que se mueve y hace proezas. Amén, así amén. Que Dios les bendiga. Ya, mi hermanito. Mi hermano, el protagonista de este evento, solamente un minutito, ¿qué nos podría comentar al respecto, hermano? Dios les bendiga, hermanos. Bendiga. Y en realidad seguimos preparando espacio para recibir a Señor Jesucristo en este lugar, en la ciudad de Pucallpa. Y es hermoso, a la verdad, está preparándose para que la novia venga a este lugar. Y podemos ver esa gloria del Señor, esa bendición aquí en la ciudad de Pucallpa. Semanas. La obra natural ya va concluyendo, ¿verdad? Sí, estamos ya cerrando con todo. Ya, hermano. Dios le bendiga a mi hermano. Gracias. Bueno, estamos ya en el sitio mismo de la cocina donde las hermanitas se encuentran preparando su alimentación. Vamos a ver si una de ellas, la verdad que estamos a tiempo y todos están metiendo mano y no les voy a quitar el tiempo, sino más bien dejémosle ahí viendo las actividades de cada uno de los hermanos que están aquí. Este es el panorama de este día 17, viernes 17 de agosto del 2018. La voz de Dios es la voz final, siguiendo al Cordero por donde quiera que vaya.